Un druida. Contra Lunara. Mi bosque contraataca. Nadie escapa a mi furia. A ver, esto no. Esto no y esto no. Nada, esto. Son cartas bastante malas. Necesito otras cartas, gente. Bueno. No me termina de gustar, pero puede estar bien, ¿eh? Si eso, si el gato me da un coste 2, estaría muy bien, ¿eh? El robot este con renacer. Bien. Vamos. El gato. Miren, esta carta es muy buena. Acá no podemos jugar nada, gente. ¿O sí? Despierta en el próximo turno. Me gustaría que juegue algo así puedo jugar un coste 4, ¿no? Yo creo que voy a jugar el murciélago, ¿no? Bomba lista. Si él me tradea el 3-3, tengo el escorpión, ¿no? Eso llama sano. Tengo el escorpión, gente. A ver. La pregunta de ahora es... Él me va a tradear el 2-3, ¿no? Así que... ¿O no? ¿Cómo puedo hacer acá? El 5-2 puede ir al 4-4. Ahora voy a jugar este. Puedo limpiar la mesa, me quedo con un 1-2. Vale la pena. Sí, yo creo que sí. No hay tumba que pueda contenerme. En el siguiente turno podríamos usar el dragón o el guardián este. En lo personal me gusta más el dragón, ¿eh? Porque tiene más ataque. Y aparte el druida no tiene mucho efecto de remover esbirro. ¿Y si trato de... A ver. El próximo, en el turno... Ah, no, es turno 6. No es turno 7. Vela. Turno 6. Me podría guardar un coste 1, ¿no? Para esto. Mal. Bien, pero son todos coste 7. La pregunta es, ¿me guardo esto para este o no, gente? Acá me puedo hacer la lluvia esta de 5, ¿no? Mi hogar, las sombras. Me puedo hacer el coste 5, ¿no? En la limpieza. Por 3 birros que no valen mucho la pena, no me interesa mucho. O sea, no me importa mucho que lo haga.
Podría. Podría usar lo mismo, ¿no? 5. Le devuelvo esa carta a la mano, gente. Y podría limpiar el 3-1 si le devuelvo la carta a la mano. Déjame pensar. Generalmente trabajo solo. La justicia es mía. A ver. Está difícil, ¿eh? Me lo está poniendo bastante difícil este druida, ¿eh? Si baja el mismo, lo puedo matar fácil. O sea, lo mato con el 3-1, el 5-3 y el 1-1, ¿no? ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? O sea, para mí me conviene que lo baje. Ven aquí. Esto más jodido, ¿no? Con el tema de los 1-1 que va sacando. Es más daño, básicamente. Después puedo hacer un 7 y un 2, ¿no? Claro, si en el caso que tenga una la muerte, que no creo, ¿Y si trato de...? puede que sea el bicho este, la bestia, ¿no? Y este, ¿no? El tiempo se acaba. Veamos. Hemos dicho que ya. Eso tiene 7 de ataque, o sea que esto tiene 8 de vida, no, no muere. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Déjame pensar. Voy a poner esto. Voy a poner esto. Pero ¿a quién se le ocurre esconder el botín? Voy a pegar con este. Voy a matar a este bicho, ¿no? Con esto, básicamente. Ahí estamos. Tiene fuego. Sí, tiene el fuego estelar, ¿no? No, no, flagelo tiene.
O sea, comerme 7 de daño, creo que no me voy a comer 7 de daño. Bueno. Comerme 7 de daño no. No, gente. Ok. Me estoy quedando sin recurso, ¿eh? Necesito el provocar 10-10, el que mata por 6 de maná, el que me da una carta, el 3-5 que me da una carta. Algo de eso, ¿eh? Me das un abrazo. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo a distancia. A ver. ¿Dónde debo golpear? Oh, qué complicado que va a ganar este tipo, gente. Dolor de cabeza es. ¿Hace frío en las sombras? Él me puede matar con el 4-3 y el 3-2, ¿no? Podría ser los dos chanchos y tradear, ¿no? El provocar. Pero todo se me queda uno de vida si hago eso. Yo creo que voy a hacer el provocar este. Déjame pensar. Y voy a pasar, ¿no? A pasar tú. Gracias. De nada. A ver. Ah, qué difícil que está. Dios. Qué difícil ganarle a este tipo. Veamos. O sea, me lo mata con el 4-3 y el 3-2, ¿no? Le queda el 4-6 con provocar. Si ataca, me haría un favor, ¿no? La Gelo. Gelo número 2, no sé. 2. Bueno, se quita. Bueno. Esto se acaba. ¿Locura? ¿Con qué locura? Ah, Dios. Bueno, esto puede ser algo, ¿no? Puede ser útil. Estos serían 4, 5, 6. Ok, gente, ok. Creo que voy a perder esta partida, ¿eh? No tengo, a menos que top de qué como un dios. ¿Qué tienen? ¿Un escorpión? Dios. A esta carta no me sirve. O sea. Me sirve para que un bicho sobreviva, ¿no? Ayuda, gente. Déjame pensar. Ayuda. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer.
sea, daño voy a comer, daño. Serían... Me tengo que guardar esta carta por si me toma, si me toca algo de combo, ¿no? No, no ataques, por favor, no ataques. No quiero perder esta partida, gente. No quiero perder. Dame algo que me ayude. Mazo. Sí, tiene que atacar, si no... Me extrañaría que no ataque. No, perdimos, gente. A ver, Malfurion. Esta carta es muy buena, pero es muy cara, ¿no? Por el momento. A ver si me sale algo mejor, ¿no? Bien, mejor. La pregunta es, ¿quiero jugarla en turno 3 con esto? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que la quiero jugar en turno 3 con el... Con el coste 1, ¿eh? A la mierda. Esta parte del bosque es nuestra. Un poder de héroe acá, ¿no? Un agrandecer en turno 1. Wow. ¿Y de dónde viene la magia? Mierda. Me salió mal la jugada. Próximo turno. Tengo miedo a un posible flagelo, ¿no? Podría jugar el chancho. No, el chancho creo que no, ¿eh? Voy a jugar el gato primero. La momia. La momia me gusta, ¿eh? Va escalando ataque. Va escalando ataque y aparte si juego esto, me puede hacer un flagelo, ¿eh? Y voy a llorar, gente, si me hace un flagelo. Si me hace un flagelo, voy a llorar acá. Va, no, si me hacía un flagelo, si jugaba esto, ¿no? En lugar de la momia. ¡Wow! Son, todos los bichos son tocho. Este tiene menos 2 de ataque, pero igual me mata todo, ¿no? Se quedaría 5. Tengo miedo a esta partida, ¿eh? Mirá lo que son esos bichos, gente. Voy a hacer la clériga acá, ¿no? La clériga acá.
Te quedaría con... ¿cuánta vida? Con 4 de vida. Pero voy a hacer la clérigo. Debemos purificar la fuente de... Esta es nuestra ciudad, novato. Sí, lárgate. Bueno, si tiene una... tiene una lluvia de estrellas. Aparte. Por no la tenga. Eso es una mejora. Seguramente. Okay. Va un poco igual. Gente, esta partida no creo ganar. Abejas. Contrato. Bueno, este contrato no está mal. Con el pato, ¿no? Bola de cañón. Vamos a ir. La justicia es mía. ¿Qué me... Adelante. A ver, tengo que ir a tope, gente. Si no, no hay forma. Igual, no creo que haya forma de ganar esto ya. O sea, la única forma es que no tenga un área. Si no tiene un área, gente, podemos tener una chance, ¿no? ¿Qué mira? Adelante, la justicia es mía. O sea, si no tiene un área, gente, hay una posibilidad de ganar esto, pero... No la tiene que tener, ¿eh? Abejas, bueno. Eso dentro de todo está bien. ¿Dónde debo golpear? Bueno, eso no lo... no se bufa, por lo menos. A ver. ¿Cuánto daño tenemos? 7, ¿no? Podríamos tener 9, 10 de daño. 10. A eso llamas arma. Uf, está difícil esto, ¿eh? Por favor, que no robe un área, gente. Que no robe un área. Si no robe un área, se gana esto. No, esa carta no. La del top deck no. La del top deck no. 12 victorias. 12 victorias. ¿Dónde tenemos? Bueno, tenemos 9 de daño, ¿no? Ya tenemos 5, 6, 8, 9 de daño. 9 de daño. Hasta la vista. Bien. Hecho. No disparen. Voy a jugar uno solo. Voy a jugar uno solo porque me quiero asegurar de combar.
Seguramente tiro un bicho grande. Mientras no sea la muerte. Toma. ¿Cómo costó esta partida, gente? ¡Ah! ¡Dios! Generalmente trabajo sobre hecho. 12 victorias, gente. 12 victorias. Bien ahí. No sé por qué salió esto, gente. ¡Dale! ¡Cerrate! ¡Quiero ver la 12 victoria! ¡Fuera! Ahí está. Vamos, gente. ¡Qué bien! Paquete, paquete. Una dorada. Oh, 225 de oro. 255 de oro. Dos paquetes y una dorada. ¡Wow!